Decirte que la Profeco ha multado a Vips, a Viva Aerobús, a gasolineras BP y a Sony con 4.8 millones de pesos por publicidad engañosa. De entrada, con el tema de Vips, déjenme decirles que mencionan que están publicando los chiles en nogada. Si los ubican ustedes, típicos en estos momentos, ¿no? El problema, Miguel Ángel y estimada audiencia, es que cuando vas a comer no coincide el precio que te ofrece esta compañía que se dedica precisamente a la venta de alimentos preparados, no coincide lo que te están promocionando con el precio en la carta. Es más, incluso llegan a mencionar que tú puedes pedir un chile en nogada en Vips y no sabes cuánto vas a pagar por el platillo. Ah, caray. Y tú dices, espérate, entonces nos están metiendo el precio mal, ¿no? Otra de las empresas que están siendo precisamente también multadas es la aerolínea Viva Aerobús, que está ofreciendo, escúchelo usted, vuelos en todo México a solo 39 pesos a cualquier parte de México. Y tú dices, ¿39 pesos? Ah, bueno, pues Profeco entró también al kit y le dijo, oye, pero ¿no le estás avisando a los usuarios que también le vas a cobrar el TUA? Ah, buen punto. Sí, dice, y con el TUA les vas a pegar una brochadísima de aquellas y también va para ti 4.8 millones de pesos por publicidad engañosa. Para que no se anden pasando de listos. Para que no se anden pasando de listo. A la gasolinera BP, que de hecho hay aquí en el estado de Tabasco, y hay varias, son estas verdecitas, ojo, porque sí me ha tocado ver este cartel que dice 42 kilómetros más por tanque. Ah, ¿Ya ahora resulta, ¿no? Sí, es. Y así te lo venden, pues pasa usted por cualquier gasolinera. Sí, BP. Claro. Y algo muy importante, ellos te van a decir, oye, pero es que no leíste las letras chiquitas, también están prohibidas las leyes chiquitas. No se pasen de vivos tampoco en la gasolinera BP. De hecho lo dicen, dicen, es que están promocionando con letras grandes el gancho, pero en letras chiquitas te están condicionando cuando sí y cuando no aplica esta publicidad. En el tema de BP, te imaginas, te están ofreciendo 42 kilómetros por tanque. Ojalá. Dime ahorita, me voy corriendo y lleno el tanque de la camioneta. O sea, casi te están dando otro tanque más, ¿no? Sí, claro, imagínate. Y déjenme decirles que también está Sony, y en total son 4 empresas. Lo relevante en ese momento y por el cual dio a conocer precisamente la Profeco estas multas es que es la primera vez que se le juntan 4 empresas en un mismo tiempo con el tema de publicidad engañosa, y a cada una de ellas ya les dejó ir 4.8 millones de pesos en multas para que no lo vuelvan a hacer. ¿Para qué no se ande pasando de vivos? ¿Me repites cuáles son estas? Claro que estas sí. Empresas. Es Viva Aerobús, es una. Vips es la segunda. Gasolineras BP, las verdes, que andan por aquí también en Villahermosa, Tabasco. Y Sony, por publicidad engañosa, por estar engañando a usted usuario con los precios y con las supuestas ventajas por comprar sus productos. Por eso hay que analizar muy bien dónde quiere usted ir a